Atmósfera, pero sí me gustaría hacer hincapié en el término etimológico de trans. Eh, no sé si los demás ponentes ya más o menos empaparon en lo que es esto de la trans, pero viene del latín tal cual trans, que significa que atraviesa, o más allá de, o al otro lado de, o el cambio. Nosotros, como grafiteros, como transgresores de un espacio público, uh, llevamos a cabo tres cosas que van a, ya ahorita cada uno lo va a especificar en, en su estilo de vida, que lo primero sería es que transgredimos espacios. Mm, para quedar más claro, transgredir es ir más allá de los términos. Nosotros vamos más allá de las reglas, más allá de los estereotipos sociales, más allá de... Pues cualquier imposición. O sea, cada uno en su vida lo ha hecho, pero eso es lo que nos une. También nosotros transformamos. ¿Qué es transformar? Es cambiar de forma. Nosotros al hacer nuestros trabajos, nuestras pintas, hacemos una reinterpretación de nuestras realidades. Entonces estamos transformando esta realidad y tratamos de comunicárselo al transeúnte. Y por último, transfiguramos. Es muy parecido a transformamos, pero aquí... Se habla de un cambio de aspecto. Nosotros le damos un mensaje y una, una voz a las calles con nuestras pintas. Y bueno, um, cada uno de nosotros les vamos a platicar un poco cómo transgredimos, cómo llevamos este término en nuestras vidas. Mm, voy a empezar yo. <laughs> Como les comentaban, yo soy originaria de Pachuca Hidalgo. Um, podemos avanzar. Aquí. Y bueno, un poco de, de lo que hago, mi trayectoria. Eh, justamente en agosto cumplo 10 años pintando, afortunadamente. Les quiero platicar un poco de mi vida, porque ahí es donde más he notado eh, la, la lucha contra estereotipos y lo que me hizo tener el coraje para seguir transgrediendo, ¿no? reinterpretando y comunicando lo que yo quería. Entonces, el típico. El graffiti no es para niñas, sí, sí me lo han dicho. Y casualmente también a veces me lo siguen diciendo, pero ah, ya no le veo, ya no le veo importancia. Siguiente. Les comentaba, cuando yo empecé, mi contexto es un estado, una provincia a comparación del de Distrito Federal, donde aquí es muy común que la gente tenga un contacto directo con el grafiti. En mi estado no, y menos de un grafiti femenino. Entonces, cuando a mí me empieza a llamar la atención, desde la secundaria, sufro el primer choque social, porque mis compañeros de secundaria, pues se burlaban. En primera, eres niña, en segundo yo era la niña nerd, la niña... Pues que mami se enfocó en educarla como la pues, niña estudiosa, buena, que no tiene que juntarse con los vagos, ni tomar, ni todo esto. Entonces pues ahí está. Mi primera barrera que tuve que, que decir, la salto o dejo que me detenga, fue mis compañeros de escuela y mi familia. Va, pasó, me aferré y pasé a la preparatoria. En la preparatoria pasó algo parecido, pero hay otros estereotipos, así como avanzas tú como persona, también la sociedad. Entonces llego a mi preparatoria y no conozco a nadie que pinte, pero yo decía, ya tengo que hacerlo. Una cosa es rayar atrás de tu libreta y otra decir, ya tengo que usar una pared. Entonces, casualmente encontré una buena amiga, que ella no pintaba ni le interesaba pintar, pero siempre quiso darme ánimos. Entonces un día llegó con un bonito flyer y me dijo, ¿qué crees? En Pachuca, aquí, el gobernador se puso, se puso guapo y va a inaugurar Ciudad Graffiti. No, pues qué chido. Mira, ¿por qué no te metes a la convocatoria? Te van a regalar el material y es tu oportunidad para que ahora sí, vas y rífate. Y yo, ah, pues sí, lo voy a hacer, ¿por qué no? Y me aviento. No conocía a nadie del ambiente. Eh, la cultura del hip hop a veces también tienen sus estereotipos muy marcados y son muy cerrados. Entonces cuando yo llego, pasas, pasaba con mi amiga, hay que hacer comillas, que era una niña bonita, mi amiga. <laughs> y bueno, yo era un poco menos femenina. Entonces, por lo tanto, todos veían a Sandy, a mi amiga, no veían a mí que iba a llegar a pintar. Te vale, yo iba más con los nervios de voy a pintar no los conozco, pero les voy a demostrar, ¿no? bueno Los organizadores me dijeron que los demás participantes se volaron mis aerosoles, entonces ya no tenía con qué pintar. Me dijo, ahorita te consigo algo. Yo decía, no, manches. <laughs> Mandé a mi amiga la bonita a conseguir botes y casualmente me llegó con un montón de botes porque todos les daban. Decía, ah, no, sí, amiga, ten, llévatelo. Pero no era para ella, era para mí. <laughs> entonces ahí está eso. Esa parte que ahora que lo no analizo, viví un, una discriminación no tan directa, pero directa a la vez, pero yo me las ingenié y usé ese mismo estereotipo para sacarles provecho. Y bueno, ya pinté, no podía acabar mi pinta, era muy difícil, la técnica no es lo que todos esperan, es que Ay, agarro el aerosol y uh! No la presión, eh, las válvulas, la marca del aerosol, el esmalte, Entonces, mi pinta estaba quedando horrible, de asco, yo estresada, ya casi no había gente. Sandy nada más dice sí, ¿vas bien? <laughs> y yo gracias. Tenía una ámpula en mi dedo porque la válvula no era la específica para lo que estaba haciendo. Y se acercaron los chavos a, a ver a la bonita que les había pedido aerosoles y dicen ah no eran para ti y Sandy ah no es para, ah, no para mi amiga. Sí, miren, no le quieren como que enseñar. Y se acercaron conmigo. Oye, amiga, vemos que estás batallando. Sí, pues un poquito. Y ya. No, mira, esto, truquitos. Uh, ¿Puedes pasar la siguiente? Ciudad Graffiti era donde ahora está el macromural de Pachuca. Ahí era Ciudad Graffiti. Lo quitaron e hicieron el bonito cerro colorido. Y esa fue mi primera pinta, obviamente con un montón de ayuda de estos hombres. Pero no quedó mal, aprendí bastantes cosas, hasta de conceptos básicos de diseño. Porque cuando yo llevaba mi boceto, había hecho unas letras y las terminaciones eran o redondas, o eran puntiagudas, o eran cuadradas. Y lo primero que me dijo el grafitero, ¿sabes qué? Hazlo homogéneo. Si vas a hacer cuadraditas, termina las cuadraditas. Y yo, ok, sin quererlo estaba agarrando bases de composición y de diseño, que ya después me llevó a mi carrera. Y bueno, esa fue mi primera pinta, mi primer choque cultural, social, con el hip hop, con la cultura nueva para mí. Uh, continuamos. Pasó el tiempo, me aferré, pero también fui descubriendo que los estereotipos eran más marcados. Del lado... Bueno, de allá, soy yo, la cual parecía una niña, un niño. Tenía 17 años, iba empezando, pero a la vez estaba la chava de graffiti que admiro, eh, la conozco, se llama Dafne, me gusta mucho su trabajo. Pero ella cubría todo el estereotipo de una grafitera. Llegar a las pintas con shortsitos, con el estilo de hip hop, de rapera, y todos volteaban a verla, todos le ponían atención. Todos le ayudaban, todos les daban material, todos le decían, oye, vamos a pintar, yo te invito a mi casa. Obviamente ya saben por qué. <laughs> y a mí, entonces me quedaba viendo así como que, bueno, y está qué? Pues yo, yo así de, pues tengo que defenderme con mi trabajo. No vengo a, a exhibirme como mujer objeto, sino como alguien que está aprendiendo y, y trata de demostrarles que, que puedo, como ellos. Entonces, bueno niño y la niña. <laughs> Continuamos. Después ahí mismo, ahí mismo en Pachuca me doy cuenta que hay otras niñas que también tenían esa inquietud como yo. Los chavos que me ayudaron después de, de hablar con mi amiga y todo, resultó que eran buenas personas y me dijeron, ¿quieres aprender? Te enseñamos. Tú nada más aplícate, te vamos a decir cada ocho días, te hablamos. Y ya va a depender de ti. Y yo, ah, oh, perfecto. Entonces, cada sábado, cada domingo me hablaban y decían, oye, tenemos pinta acá, ¿quieres venir? No, pues ahí voy. Mi mamá no sabía. Nadie en mi familia sabía lo que yo hacía. Mi mamá, desafortunadamente, me tocó, bueno, soy de padres divorciados, pero mi mamá trabajaba todo el día para poder mantenernos a mi hermano y a mí. Entonces, me daba un tipo de libertad, ¿no? Una libertad con responsabilidad. Porque me estaba metiendo en un ambiente que se supone que es el peor del mundo, donde hay drogadictos, donde hay alcohólicos, donde a las mujeres las usan, las violan o no sé. Pero yo me estaba metiendo y mi mamá ni en cuenta. Y ella pensando que seguía siendo la niña de secundaria, del cuadro de honor, la niña buena, pero no. Entonces me presentan estas otras dos chavas, una era Nuts, otra era Nois, para mí bastante talentosas. Ah, de ese lado, Nois es la que está de pie. Yo soy la que está agachada. Eh, sí, llegué a probar el ilegal, los undergrounds, o sea, los tubos de caño y todo eso. Sí, te ibas a perder a las montañas y te vas a rayar. El chiste era hacer, hacer, moverte, aprender, practicar. Mi, mi crew de chavas desapareció. Fui la única de todas, de las tres, todos le veían futuro a las otras dos menos a mí. Nunca supe bien por qué. No sé si porque no era el estereotipo de lo que querían. Decían, es que las otras eran más femeninas o eran más cotorreadoras, y yo era muy retraída por todo esto de que mi mamá siempre me inculcó que los grafiteros eran unos vagos o quien sea, eran los hombres, son malos, los buenos. Resultó que fui la única que se aferró, la única que sí iba a las pintas a pintar, que sí se esforzó en aprender a hacer brillos, a ser degradados, y las otras pum, pum, se fueron yendo. Claro, tuvieron varios novios por ahí. Y resultó que me acabaron aceptando tal cual, ya no porque, ah, eres niña, no, ya en las expos, eso pues, acabé siendo la única en las fotos de hombres, no importa. Ya me vieron como parte de su sociedad, ya, ya me sentí acogida por la cultura de, del hip hop y de los grafiteros. Entonces, para mí eso fue una gran, un gran logro, ¿no? Pude romper tanto con el estereotipo desde mi secundaria, mi preparatoria, y ahora en la misma cultura logré con mi esfuerzo, que me reconocieran y no por mi apariencia. ¿No? Después fui practicando, practicando, empecé a salir a otros estados y descubrí que había toda una comunidad de grafiteras en todo el país y que todas habíamos pasado por cosas parecidas, discriminaciones, subestima subestimación, uh, trabas, había quienes les habían ido peor, nadie les quería enseñar, o hay otros que solo se las ligaban lo que menos era enseñarles. Tenían el novio grafitero que les hacía la pinta y ella así de, oye, déjame pintar. Y el otro, ah, no, 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 vente, acabamos. Y se iban a noviar. Y no, o sea, lo chido fue que encontré toda una comunidad que le gustaba, se aferró como yo. Y, y para mí eso ha sido un, una grata satisfacción personal. Entonces empecé a viajar a otros estados. Y bueno, ya lo que sigue pues, son más ejemplos de mi trabajo. Quería que se marcara esto retomando los primeros términos que le di de, les di de transgredir y que trans es cambio. Pues en mis mensajes, en mis pintas, trato de reflejar. Bueno, eso es más tropical. Dicen que todos los, los artistas nos reflejamos en nuestras pintas a veces. Pero empecé con letras, después empecé a hacer carácter y después me estoy enfocando en animales. ¿Por qué? Uh, siempre he querido transmitir que nada es imposible. Que uh, hay un mundo que todos tenemos utópico y que creemos que no se puede lograr, pero resulta que sí se puede. El chiste es aferrarse. Entonces trato de reflejarlo en escenas, a veces tiernas, a veces no. Uh, Eso es un poco más yo <laughs> reflejada. Pero si bajamos, por favor. Ahorita que me estoy enfocando a hacer más animales, trato de reflejar una utopía sutópica. Estoy sacando al personaje de su contexto. Un panda, cuando lo vas a ver, en primera es un animal terrestre. Entonces, te estoy poniendo que él quiere estar en el agua. ¿Cómo le va a hacer quién sabe? Él se puso un traje de buzo y se va a meter al agua. Para él no hay imposibles. Lo mismo con pintas siguientes. Son divertidas. Pero trato de dejar ese mensaje al transeúnte o a quien lo vea, si son niños, si son adultos. Decir: Mira, yo veo que hay un gato que toca la guitarra. Es, es real, se puede. Así como yo toda mi vida he tenido que luchar para que se cumpla lo que yo, yo quiero. Y ay, ese me gusta, porque es todo un soñador. Es un caballito de mar. Obviamente, un caballito de mar nunca va a poder salirse del agua. Pero yo decidí que fuera un aviador, porque él quiere. Un día llegar a ser una viada y él lo va a poder hacer. Yo confío. Entonces, al crearlo, quiero dar esos mensajes. No sé si ya estoy redundando. Y bueno, ese también. Es un panda rojo, que resultó que él no quería ser rojo, quería ser rosa, se hizo rosa. Resulta que el panda rojo no es una especie de México, es europea. Él quiso ser mexicano. Y como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Entonces se puso un penacho y cumplió sus sueños. Y ya por último me metí un poco más a la elaboración de murales con causas sociales. Este es un mural que hice en una edición del Feminem el año este año que pasó. Y era ir a la comunidad, conocer a la familia uh, y dar un mensaje sobre la naturaleza y la relación con la mujer. Y las personas escogían al muralista. Tú no llegabas a... Y tomaba su espacio. Ellos elegían quién iba a tomar su espacio. Entonces, en esa casa, cada nubecita es el nombre de un niño que vive en esa casa. Y lo no, va a hacer la pinta y con ellos, era tener mi kinder, les enseñé, les expliqué. Se apropiaron de ese mural que dejó de ser mío. O sea, pasó a ser de ellos. Dijeron: Es que es nuestro, es mi casa. Y les voy a presumir a mis amiguitos que vengan a mi casa porque, mire, y ahí está mi nombre. Y yo lo puse. Entonces, es una apropiación de la sociedad que dice: si sí está el lado que me discriminó al principio, pero ahorita me aceptan, me acogen y valoran lo que hago. Y para mí es una gran recompensa. Entonces, bueno, esa es mi historia. Cada uno de mis compañeros tiene una historia como yo, donde se ha transgredido el espacio. Yo lo hice de esta manera. Uh, en este caso, voy a continuar con Snop es un gran amigo que conocí hace algunos años en un evento de graffiti. Él es estudiante de producción gráfica en la Universidad Iberoamericana. Ha tenido incursión en diseño, ilustración gráfica, ilustración digital y clásica, y obviamente sobre el graffiti, y también da talleres para niños y adolescentes. Entonces, le cedo la palabra para que nos cuente un poco más de su, de su vida. Bueno, pues buenas tardes, antes que nada, pues muchas gracias a Era y a, a la Huamas Capotzalco, yo vengo de la Universidad Iberoamericana, estudio la, la carrera de producción gráfica, soy grafitero, antes que nada, y eh, hablando un poco sobre el tema de transdiversidades, como decía ella, que, que, to, que retoma la parte del trans, transgredir, eh, yo creo que para, para mí como, como grafitero sí fue un poco difícil ¿no? poder in, incursionar también en este medio. Eh, yo creo que en mis inicios que fue más o menos por el 2000 empecé a hacer cosas como como todo el mundo así letras líneas bombas empecé a hacer toda esa parte porque pues, me llamaba la atención para mí era una forma de poder adaptar el espacio a mi entorno personal y poder hacer mis demandas de alguna otra manera como adolescente y conforme va pasando el tiempo pues me doy dando cuenta que pues quiero hacer cosas que me agradan de niño siempre había dibujado entonces decidí Mezclaron ambas técnicas para poder dar algo diferente en la calle. Pero no quería ser como lo clásico que hacían los demás. Siempre he querido ser diferente. Entonces crecí en un, en un mundo donde pues, mi infancia estuvo, digamos, construida por seis mujeres. Yo era el único varón, era el más pequeño. Pues era una infancia en la que pues, todo era rosa, no había pues muñecas, o sea, no había como cosas así como de carros, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de alguna otra manera, yo decía, pues qué chido, ¿no? Porque pues mi vida fue azul rosa, ¿no? Azul porque era niño, mi color designado por la sociedad, ¿no? Y rosa porque pues vivía con puras mujeres, ¿no? Entonces de ahí decidí como empezar a ver qué podía aportar a la calle, de diferente manera de que todos lo hacían, ¿no? Con monstruos, o pues, chavos como hip hop, como decía era. Eh, trataba como yo de tener otra visión. Yo quería regalar algo diferente a la calle, ¿no? Algo que me representara a mí. Entonces de ahí decidí hacer como un avatar, algo que me representara a mí en todas partes, no tanto por mi placa, sino por un icono, ¿no? Como dice, era, más adelante te das dando cuenta que a veces se convierten en símbolos, íconos, y que eso es lo que quieres llevar a, pues a grande escala, ¿no? Entonces decidí crear a un personaje que, que tuviera vida en todas las calles, que reflejara mis estados de ánimo. De alguna otra manera, él, le pongo nombre, él se llama Noki, es como un derivante de, de mi placa, y empieza a viajar por toda la ciudad en los lugares que me invitaban a pintar. O sea, ya así hacía la bomba, pero estaba Noki presente, ¿no? Y eh, hacía esto y lo otro, ¿no? Pero ¿de qué, ¿de qué manera iba a poder romper esos paradigmas? Pues siempre me gustaron los colores pasteles, me gustaban mucho los ositos cariñositos, ¿no? Así como que, ay, ¿qué onda, no? Porque este güey le gustan grandes y los ositos, ¿no? Ja, ¡Qué ridículo, ¿no? Pero honestamente, esa fue mi parte de transgredir porque no me importaba y hasta la fecha no me interesa, ¿no? O sea, como le decía en una parte, pues yo pinto por placer, pinto porque me agrada. No pinto por venderle a nadie ni por agradarle a nadie. Simplemente si a alguien le gusta mi trabajo, con él comparto esa misma satisfacción. O sea, no me interesa. A lo mejor tengo otros proyectos, o sea, la carrera y todo, ¿no? Pero la parte mía, que es el graffiti, es intocable, o sea, para mí es expresar lo que yo siento, sin importarle si a alguien le gusta. Entonces sigo manteniendo esa esencia como tal de graffiti, llevar a la parte mis iconos y mi ideología, mi utopía de alguna u otra manera en murales y así. Eh, como les decía, mi estilo está basado entre estrellas, entre todo lo que viví en mi infancia, porque realmente fue bonita. A mí, en lo personal, fue muy, muy padre mi infancia, ¿no? Y ha sido difícil poder incursionar, incursionar en este medio, porque todos están acostumbrados a tener un impacto de, de cosas este, surrealistas, ¿no? De ver cosas así que tienen un impacto, ¿no? Y digo, yo para mí, crear personajes, como lo vemos aquí en, el, en mis bocetos, es hacer algo que realmente tiene una esencia para mí. O sea, cada dibujo, cada trazo tiene un significado, ¿no? O sea, cada momento, cada emoción, que realmente dejo yo mi esencia. O sea, no necesito hacer un realismo para decir, ay, quedé bien con la gente, o quedé con el público, o realmente no me interesa. Realmente me interesa reflejarlo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que puedes aportar algo más a la sociedad. Y como les decía, era, pues dar talleres para niños, ¿no? Para mí es muy grato poder compartir el, el talento o el don que, que tengo, a, pues a los niños, para que puedan conocer de alguna otra manera el, el arte, ¿no? Que no solamente es vandalismo, que puedes cambiar tu panorama y que puedes tener cosas muy divertidas, ¿no? De ahí voy construyendo, si quiero la siguiente diapositiva, un poco de mis trabajos, pues como les decía, va hablando sobre las mismas utopías que yo voy teniendo, la saturación de color, eh, los colores pasteles, colores fluorescentes. Cosas que están en mi entorno, ¿no? Siempre es mi vivir y siempre es lo que voy sintiendo. De alguna otra manera, no ha roto esas barreras y sí ha sido difícil, porque como les digo, en el medio del graffiti solamente tienes un espacio o ya incluso ya se, se redujo y son ciertos, ¿no? Los que hacen letras bonitas, los que hacen carácter o los que hacen murales con cuestiones culturales, ¿no? Yo no, yo simplemente hago esto y ya más o menos llevo unos 11 años pintando y sigo haciendo lo que me gusta. Y gracias a todo esto, pues me ha dado también de comer, por como les comento, ¿no? A veces se han abierto los espacios para hacer trabajos en el Museo del Juguete, o sea, personas que están en la misma corriente de alguna otra manera, sin importar lo que quiere el público, sino lo que tú estás dando a reflejar, ¿no? Interpretación de, de arte, ¿no? Y pues ahí tengo algunas ilustraciones, y pues también he ido a algunas comunidades a dar talleres, de hecho, la última es una comunidad que estuvo en Resistencia. Y por eso realicé un oso que es zapatista. Es un oso que, que representa la parte infantil de la resistencia y de la nueva semilla como talento y crear nuevas filosofías en la mente. ¿no? Entonces, de alguna otra manera, eso es lo que voy reflejando y mi personaje sigue sigue interactuando en cada utopía que yo, que yo reflejo. ¿no? Y pues prácticamente sería eso de mi parte. Graffiti por parte mía. Gracias. Muchas gracias, Snoc. Bueno, tenemos ya dos estereotipos rotos. Eh, continuamos con aquí nuestro compañero. Él, él es. ¿Tax? Tark, perdóname. Eh, nos va a hablar un poco sobre su trayectoria. Uh, él está más enfocado en causas sociales, trabaja en ACES o gestionando tall talleres para niños y adolescentes que tienen difícil acceso a una educación cultural, pero que es muy importante desarrollar porque nos permite ser no sé, más flexibles en la manera de resolver problemas cotidianos. Entonces, te cedo la palabra. Pues bueno, es la primera vez que estoy así en un auditorio. Este, yo también soy egresado de aquí y bueno, orgullosamente también este, no tiene mucho que salir. Este, y bueno, pero en el tiempo que yo estuve estudiando me empecé a dedicar a varias cosas, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahí están mis títulos nobiliarios, los cuales no son importantes para mí porque pues eso, qué tiene La meritocracia para mí no es importante porque no todos tienen el mismo acceso, ¿no? a las posibilidades que uno. Entonces, este, eso solo lo puse porque me lo pidieron. Y bueno, pues ahí que no soy soltar porque este, estamos hablando de la transgresión, ¿no? Esta es una fotografía editada, porque he hecho acción directa también a través del graffiti. Este realmente esta fue una protesta cuando bombardearon Gaza, bueno, una de las miles de veces que bombardearon Gaza. Y este, y me dicen, vamos a hablar de la transgresión, de la transdiversidad y estas cuestiones, ¿no? Este. ¿Cómo a través yo de la institucionalización de, de como una asociación civil, este, podemos hacer. Cuestiones transgresoras, ¿no? Y pues yo dije, porque mucha banda nos criticó, ¿cómo tú institucionalizándote vas a, a, a estar en contra del sistema? Y yo, pues es que a veces hay que atacar desde adentro, ¿no? A veces este, esta rebeldía que todos tuvimos en la adolescencia de yo, no con el sistema, y ¿verdad? ya pasó esta etapa para mí, ¿no? Ahora creo que hay que insertarnos, estamos en la etapa de convertirnos en adultos, y bueno, esto es parte importante, ¿no? Este, bueno si sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Este, está, me dijeron del espacio público, ¿no? He hecho graffiti tradicional, muy ortodoxo, pero incluso este dentro del graffiti que se supone que es un acto muy libre, la banda puede ser muy ortodoxa también, ¿no? O sea, a veces dicen, "No, es que una bomba debe tener un relleno, un corte y un outline", ¿no? Y yo así para mí puta, pues solo es expresión, güey, o sea, no, no necesitas este pues ser muy muy rígido en ese aspecto, ¿no? Este, no puse ahí otras pintas porque a mí me gusta salir un poco. Es que está chorreada tu pinta. Bueno, pues no quiero, no busco la pulcritud, ¿no? O sea, yo lo que quiero es un, un muro en el cual me puedo expresar. Y esta parte de graffiti, graffiti como tal, es muy del ego, muy del hip hop, muy, muy de, de ti. Este, es, ¿qué, ¿Qué es, ¿no? Es pues la extensión de tu nombre y la apropiación de, expla, de espacios, ¿no? No consensuada, de forma no consensuada. Este, y, y menciono esto porque. Hay diferentes formas de, de apropiarse del espacio, ¿no? Una puede ser la forma consensuada, por ejemplo, este es graffiti de otro tipo, ¿no? Que para mí es más bien un mural con aerosol. El graffiti, como les digo, de forma muy ortodoxa, tiene que ver con la ilegalidad, este, la extensión de tu nombre, este, de yo soy aquel. Este, En cambio, cuando te dan un espacio y la comunidad se apropia y te da te da permiso de hacerlo, bueno, ya es un se pueden convertir en símbolos de identificación, este, aunque este sigue siendo graffiti, por ejemplo, este es un white style con un carácter, ¿no? así Y bueno, ¿cómo se apropia uno del espacio público? Digo, hay diferentes maneras de apropiarse. Este, bueno, este stencil, también hago arte urbano, he experimentado ahí varias cosas, caligrafía, este, stencil, graffiti como tal, brocha gorda también. Este y bueno, a veces hay que apropiarse del espacio público para dar un mensaje o evidenciar malestares sociales. Este narcoestado fue cuando mataron a los 43 normalistas. De hecho, bueno, aquí está Maggie. Lo hice con ella. Este es un, un una obra en conjunto. Y acá es un trabajo con niños, ¿no? Donde, pues, uno dice ¿Por qué está tiborrada la calle de asquerosa propaganda política? Este, se desvían bastantes recursos en estas cosas, pues vamos a hacer algo que, que sea de nosotros, y si es nuestra comunidad, hay que hacer algo con nosotros, ¿no? Y bueno, ahí hicimos un mural colectivo con niños, de forma muy expresiva, este, sin nada, sin un boceto previo, ¿no? También suele ser muy, muy este, improvisado a veces, aunque a veces hay un método inductivo, como ahorita lo vemos. Y bueno, que es el arte colectivo, ¿no? Este. Les digo, a pesar de que yo también he estado en esta cuestión de la ilegalidad y todo esto, nos decidimos institucionalizar. Y les digo, institucionalizar no tanto como para tener la aprobación de, la, de las demás instituciones que bajan recursos, así porque a veces nosotros gestionamos nuestros proyectos, la mayoría de las veces nosotros lo gestionamos. No estamos esperando a que si el Estado me baja un recurso o que si gano una convocatoria, o sea, porque eso es estar atenido también. Este gestamos, también somos gestores culturales, y bueno, por ejemplo aquí fue en Hidalgo, ¿no? generalmente la actividad plástica suele ser, bueno, y sobre todo la gráfica, se piensa que es muy individual. Este, cuando dices arte colectivo, la gente piensa en danza, teatro, performance y estas cosas. No en pintura, ¿no? Generalmente la pintura suele ser un acto muy personal. Pero en este tipo de experimentos surgen cosas muy, muy interesantes porque es generar un diálogo con los niños, con los adolescentes, incluso con adultos, ¿no? Pero me he enfocado más en el trabajo con niños. Y bueno, este, trabajamos cuestiones, ¿no? se si la creación colectiva como medio y no como un fin. Eh, no es el mural por sí o, o pintar algo su, solo porque sí, sino que hay un proceso previo, este, el mural es como el resultado tangible de, de todo lo que pasa antes, ¿no? toma decisiones, consenso, este, y a través de eso está, este, pues, hacemos un proceso de intervención, eh, por ejemplo en comunidades rurales, ¿no? La, ap nos apropiamos de los espacios públicos, revitalizamos los espacios que están en desuso, y bueno, un tema recurrente en el que hemos estado trabajando es la identidad cultural. Específicamente hemos entrado al trabajo en zonas este, de comunidades afrodescendientes, muy particular, ¿no? porque se, se negó esta identidad cuando se habló del mexicano y de la raza cósmica con Vasconcelos. Y el afrodescendiente perdió su identidad. De hecho, mucha gente no se reconoce como tal. Para ellos son mexicanos. De hecho, están considerados como indígenas. Apenas está reconociendo la tercera raíz. Este, bueno, ahorita lo trabajamos. Hablamos también de derechos humanos, derechos de los niños, bueno, de las niñas, niños y adolescentes. Y hemos trabajado también paralelamente como con esta cuestión del empoderamiento de la mujer. Y bueno, para nosotros es importante que en zonas de exclusión social haya acceso a los derechos culturales. Uh, generalmente los derechos culturales se centran en, en, en las grandes urbes, ¿no? en, en las ciudades, en las comunidades, este, en provincia. Es muy difícil y, de, y probablemente muchos ni siquiera algún día tengan acceso a ello. Por ejemplo, este es un este, auditorio en Playa Ventura, no sé si alguien la conozca. Y bueno, es una casa de cultura que apenas estaba gestionando por el pueblo. Y dijimos: Bueno, estábamos trabajando aquí en empoderamiento de la mujer y afrodescendencia. Y Rosa Parks, y hablamos un poco con los chicos quién era ella. Y lo único prediseñado aquí fue el rostro de la mujer. Todo lo demás fue resultado este, espontáneo del trabajo con niños hicimos un concurso de mandalas y según el ganador se iba a refinar y bla 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 pero ya, no es algo como de pintar con manos y así sino que es un proceso razonado también o sea no es solo dar un taller con los niños y que ellos se expresen sino como llevar, o sea guiarlos un poco ahí hubo geometría repetición de patrones este uso de instrumentos este, y, a, y a la par se sí, iban acompañando con talleres, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los niños? No, pues son estos. Este, ¿Qué es un afrodescendiente? ¿no? En esta comunidad se reconocen, las comunidades con más poder económico se reconocen como tal, las que no, no 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 se reconocen como tal, y hay una pérdida, es una castración de identidad. Este, cuando ellos se reconocen, ¿por qué soy negro? ¿Por qué soy afro? Este, hay como ahí una reconciliación con su pasado, ¿no? Y bueno. Cuando tú ves las comunidades de por qué son muy violentas, así, es porque se les quitó, se les castró esta parte, ¿no? Y bueno, les digo, aquí los niños hacen el stencil, le ayudan a cortar, ellos hacen la composición, en muchos casos eligen el color. Y vean, quedó, o sea, de algo muy espontáneo, quedó algo muy, muy atractivo. Son tres paredes, parece una, pero son tres paredes. Y bueno, les digo, utilizamos las técnicas, ¿no? O sea. Podemos hacer muy expresivos y embárrense las manos y así, pero también muy ordenados, ¿no? Este y los niños aprenden a utilizar estas cuestiones como el aerosol, la brocha, el pincel, el rodillo y es totalmente participativo. O sea, nosotros no llegamos ahí como un dictador a decir haz esto, sino es vamos a hacerlo y vamos a tomar este, acciones en conjunto. Y la verdad es que trabajar con niños es muy padre porque de repente uno con este pensamiento lineal que se nos inculca en el sistema educativo actual este, pierde el pensamiento lateral, ¿no? Y, y trabajar con niños es volver a desarrollar este pensamiento lateral. No sé, la y bueno, esto lo hacemos a través de una asociación civil, este, la cual somos, este, pues los fundadores, y se llama Createquio, Ahí si sí lo buscan por Facebook y nos regalan un like. <laughs> y bueno, para estar en contacto también. Este, o a veces buscamos voluntariado cuando salimos a, a otros estados, buscamos voluntariado y, y cualquiera puede participar en él. Este, bueno, por mi parte es todo y espero les haya gustado. Este